Continúa la presencia de aproximadamente 1.500 personas provenientes de distintos municipios del Magdalena Medio, quienes se concentran a esta hora en la vía que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga, a la altura de la Lizama. Específico y muy centralizado, por la cual nosotros, como campesinos, campesinas, hombres y mujeres del campo, estamos aquí porque hoy es una gran jornada para todos los campesinos de visibilizar nuestra problemática desde los campos, visibilizar nuestra problemática desde la minería, desde la tierra, desde el agua, desde el aire, desde las propias cunas de sentimiento de patria que hoy nosotros queremos manifestar a toda la nación, a la comunidad nacional, internacional, y por eso hoy estamos aquí haciendo esta visibilización de nuestra problemática, todos en contra del plan de desarrollo nacional que tiene el gobierno de Duque. Según las personas que llegaron desde diferentes comunidades del Magdalena Medio, la protesta se mantendrá en el lugar durante 4 días. La Policía Nacional y organizaciones sociales vigilan el desarrollo de la misma. Y que todas estas organizaciones campesinas y agromineras hacen parte del Coordinador Nacional Agrario, que nos hemos puesto como tarea en sintonía de lo programado desde lo nacional del Gran Paro Nacional, digamos que también visibilizar todas las problemáticas que esta región del país está viviendo, ¿sí? Teniendo en cuenta de que las problemáticas de las regiones no son distintas al resto del país. Y en ese sentido nos hemos trazado como apuestas seguir exigiendo del Estado las plenas garantías para la movilización social, las plenas garantías para el ejercicio que hacemos como procesos organizados, pero además exigir del Estado se paren ya los asesinatos. El principal objetivo de la comunidad del Magdalena Medio en este sector de la región, al igual que en varios puntos del país, sigue siendo el rechazo hacia el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque y el reclamo por los continuos asesinatos de líderes sociales.